Acá la pelota se va a perder afuera, el saque de costado que va a corresponder para el equipo ecuatoriano. Nos vamos hasta el minuto 51, casi 46, ya tengo en los relojes. Hay lateral, que lo va a hacer Bayón Castillo. Ecuador había jugado 10 veces acá en el Uruguay. Lo máximo que sacó fue 3 empates, nunca ganó, va por el cuarto empate el equipo ecuatoriano. ¡Qué patada que le pegaron a Maxi Gómez! Se levantó, acá le quedó para Pereiro. Pereiro que toca más atrás para el pájaro Valverde. Le manda a correr a Naita, va Naita, así lo que va Maxi, así lo que va Gómez, así lo que va Gómez. Quiso ganar hasta el final. Fue Uruguay que se lleva los 3 puntos.